Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Pariona. Se ha dicho en esta sala que hay que averiguar cómo es que llega la señora Vilca al Estado peruano. Y de hecho le han preguntado al señor ministro, yo me sumo también a la pregunta, quién le presentó a la señora. Y he pedido que por favor me consigan el currículum vitae de la señora. Y entonces, por ejemplo, uno encuentra que la señora ingresa en los años 90 al Estado, señora presidenta. Y, por ejemplo, me acaban de pasar la resolución suprema número 065-98-AG con la rúbrica del señor ingeniero Alberto Fujimori, donde se nombra a la señora como parte del equipo del Ministerio de Agricultura. Y asimismo, la señora tiene otras resoluciones de nombramiento en el año 97 en el mismo ministerio. La señora luego pasa a ser nombrada como directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería en el año 98 y luego se queda hasta el año 2002 y luego pasa a distintas instancias en el año 2003, 2004 y 2005 durante el gobierno del señor Toledo. Y después la señora pasa durante el gobierno del señor Alan García Pérez a un conjunto de instancias del gobierno, señora presidenta, y un conjunto de resoluciones. Yo me quedé sorprendida con lo que señaló la congresista Gloria Montenegro. Le pedí que me diera las resoluciones y comencé a mirar y resulta que desde el año 2006 hasta el año 2011 formó parte de distintas instancias del gobierno del Partido Aprista durante la época de la gestión del señor Alan García Pérez y también durante la gestión del señor Ollanta Humala. Entonces, creo que es o una señora que ha formado parte históricamente de un proceso de corrupción y recién se le encuentra, o tal vez es una persona que habría que averiguar cómo es que finalmente ha seguido a lo largo de tanto tiempo, señora presidenta, en el Ejecutivo, y creo que es importante que esto sea parte de la investigación estructural que debiéramos hacer en el país.